Falta que 900.000 adultos se apliquen la vacuna del refuerzo. Lamenta Eduardo Ramírez la no aprobación de la reforma eléctrica. Allá en el municipio de Palenque desalojaron a migrantes que realizaban un bloqueo. Concluyó la primera etapa de limpieza y desasolve del río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Rutilio Escandón convoca a quienes cumplieron 65 años de enero a abril a incorporarse al programa de pensiones. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes 19 de abril de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de martes. Saludos a quienes nos ven en Cintalapa y en Jiquipilas, a quienes nos ven también a través de TV3 Cable Next en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, en los Altos de Chiapas. Vamos a la información porque la Secretaría de Salud del estado da a conocer que Chiapas empieza la semana número 62 en semáforo verde, con el registro de 13 casos positivos de COVID-19 en 8 municipios del estado en las últimas horas. Los nuevos casos se presentaron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez 4, Comitán 3 y Aldama, Bellavista, Las Margaritas, Panteló, Tenejapa y Sinacantán, un contagio cada municipio. Las pruebas analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en personas de 20 años de edad en adelante, 8 mujeres y 5 hombres, de las cuales solo 3 tienen padecimientos adicionales como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica e hipertensión. En cuanto al indicador de mortalidad, la dependencia estatal informa que no ocurrieron fallecimientos a causa del COVID-19 en el último día. Mire, hablando de temas de salud, falta que 900.000 adultos, hablando de personas mayores de 18 años, se apliquen la vacuna del refuerzo. Y en la presentación de la fase intensiva nacional de vacunación contra la COVID-19, el titular en Chiapas del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, informó que aún existe un área de oportunidad para atender a más de 900.000 personas mayores de 18 años que aún no se han aplicado los biológicos del refuerzo para disminuir los daños que pudiera generar el virus. Uno de los factores que ha provocado que el universo de personas no se haya aplicado la tercera dosis, opinó, se puede relacionar con que las personas han perdido ese incentivo natural, que es el riesgo de padecer la enfermedad. Sin embargo, aclaró que hay que refrendar las responsabilidades del sector salud y de las mismas instituciones para decirle a la gente que aún no está completa su inmunidad si no tienen una segunda dosis o una vacuna del refuerzo. ¿Qué es lo atractivo de esta meta y de este gran esfuerzo que vamos a estar realizando aquí el 30 de abril? Que la vacuna vuelve a las unidades de atención médica. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución de más de 70 años de tradición y que tiene en Chiapas mucha ascendencia, pues tiene la responsabilidad de aplicar un poco más de 100.000 dosis y lo estará haciendo en sus unidades de medicina familiar, en los macrocentros y también visitando escuelas e instituciones, así como empresas también. Sobre el operativo de salud que se está llevando a cabo, mencionó que preocupa al IMSS la aplicación de las segundas dosis y las vacunas del refuerzo, debido a que las personas mayores de 18 años, apenas en un 11.76%, tienen sus esquemas completos con todas las vacunas. Lo que está haciendo ahora la Brigada Correcaminos, recordó, es que desde el pasado 8 y hasta el último día de abril, realizarán una estrategia intensa de aplicación de los biológicos, a fin de que la población pueda acudir a las unidades de atenciones médicas y ahí encuentren la vacuna que les hace falta. A más de un año de que iniciara el proceso de vacunación en todo el país, en Chiapas se han aplicado 4.455.552 vacunas, que representan una protección para el 71.5% de la población objetivo. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a otro tema. Las ruinas de Palenque y las playas chiapanecas fueron las más visitadas en Semana Santa.
Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el Gobierno del Estado, dio a conocer que para ese 2022, durante la Semana Santa, fue notorio el incremento en cuanto al número de servicios, siendo los destinos más visitados Palenque y las playas chiapanecas. El empresario turoperador dio a conocer que desde el punto de vista de las agencias de viajes, el incremento en cuanto al número de servicios fue del 50% en comparación al 2021. De la mano y también en el mismo recorrido para ser el más visitado está San Cristóbal de las Casas, Agua Azul, con todos los atractivos que tiene y también se han mantenido desde hace varios años. Dijo que este binomio de la ciudad colonial con las comunidades indígenas ha funcionado bien, la gente le gusta, cerca está también Chiapa de Corzo, el Cañón del Sumidero, junto con Comitán y Palenque forman este inventario de pueblos mágicos que existe en el país. Indicó que la preferencia por esos lugares se ha incrementado y también del mercado local, en el caso de la Semana Santa, las playas se han vuelto un destino favorito, Puerto Arista, Playa del Sol y Boca del Cielo, toda esa zona repunta mucho en este periodo. También se hizo un recorrido por los ríos Santo Domingo, el Chiflón Lagos de Montebello y hubo una muy buena afluencia, informó. Destacó también el trabajo de las autoridades que mantuvieron una fuerte presencia en los lugares turísticos con la participación de la Policía Municipal, Estatal, Protección Civil y la Cruz Roja. Esta combinación de trabajo entre las autoridades estatales y municipales ha dado buenos resultados. El que se preocupen porque los pacientes lleguen y regresen con bien, eso es muy importante. Es bueno comentarlo, el buen actuar de las corporaciones. Pese a ello, los percances no se pueden evitar. Siempre ocurre que existe quienes rompen las reglas. Esparza Flores remarcó que el incremento en el número de servicios fue considerable. Sin embargo, no alcanzan los números del 2018-2019. Por ello, la recuperación como tal podría darse al 100% en 2023. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hablando de estos temas, en el caso de los bomberos, ellos reportaron saldo blanco en este periodo de vacaciones. A pesar de que se registraron incidentes menores y los bomberos atendieron accidentes automovilísticos, en ninguno de ellos se reportaron pérdidas de vidas humanas, por lo que se reporta un saldo blanco en cuanto a las actividades realizadas por el Instituto de Bomberos durante el operativo denominado Semana Santa con las y los bomberos. Al respecto, el director del Instituto de Bomberos, Marco Antonio Sánchez Guerrero, comentó que en el tema de los balnearios se tuvo un percance el día viernes 15 de abril en la ciudad de Ocosingo, específicamente en el río Jataté, en donde un menor de 14 años estaba sufriendo de asfixia y estaba en riesgo de ahogarse, por lo que los bomberos intervinieron y la situación no pasó a mayores. Con relación a accidentes automovilísticos, dijo que se registraron 3, pero para fortuna en ninguno de ellos se reportaron personas que perdieran la vida. En el mismo sentido, se dispararon los incendios de pastizales, pero con relación directa al operativo de vacaciones seguras, no se registraron mayores percances, por lo que todo quedó en un susto nada más, apuntó el director del Instituto de Bomberos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Gracias a Dios, sin novedad, anuncian los traga humo. Y si trabajaron los bomberos también, la Cruz Roja Mexicana, mire, prestó 538 servicios durante la Semana Santa. Del 10 al 17 de abril, la Cruz Roja en Chiapas prestó 538 servicios prehospitalarios en las 18 delegaciones con el reporte de un deceso y un incremento del 10% en comparación al mismo periodo vacacional del año pasado. Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador estatal del área de socorros de la Benemérita Institución en la entidad, dio a conocer que en las 18 delegaciones se cubrieron 538 servicios principalmente en los municipios de Tonalá, Palenque, Comitán, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Las atenciones fueron principalmente a personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, accidentes de tránsito y pacientes que presentaron ahogamiento por inmersión al agua. Agregó que se tuvo el reporte de una persona muerta en el municipio de Palenque, el cual perdió la vida por ahogamiento en un río. En las 18 delegaciones, la Cruz Roja desplegó 155 voluntarios que estuvieron atentos durante toda la Semana Santa. Se hizo uso de 30 ambulancias y 2 unidades de rescate que estuvieron pendientes en tramos muy importantes como la carretera Chiapa de Corzo San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, en Tuxtla Gutiérrez también, en el tramo Cocingo Palenque y Palenque Villahermosa Tabasco. También informó que en relación al año pasado se notó un incremento del 10% en cuanto al número de servicios en la entidad en las 18 delegaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, en el caso de Protección Civil no todo fue miel sobre hojuelas, aunque hubo más de 500,000 de visitantes contabilizados en Chiapas, también se presentaron algunas defunciones.
De acuerdo con los datos más actualizados de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, en los días que han transcurrido de las vacaciones de la Semana Santa se han contabilizado más de 500,000 de personas que acudieron a los diferentes destinos turísticos que ofertaron productos y servicios. Aunque el ingreso más importante de visitantes ocurrió entre el 9 y el 17 de abril, la vigilancia por parte de las instituciones se mantendrá activa hasta el próximo 24 de abril. Por eso es importante que se mantengan las medidas preventivas en estos espacios. De cualquier forma, en los sitios cercanos con alta demanda de turistas va a continuar el despliegue de efectivos por si es necesario la atención vehicular, prehospitalaria, de salvamento acuático, aeronaves de protección civil y personal de seguridad pública. No obstante, de los aspectos negativos es que en estas vacaciones perdieron la vida 3 personas. El reporte oficial de Protección Civil indica que murieron ahogados y los percances se registraron en Palenque, Maravilla, Tenejapa y Chenaló. Además de esto, las corporaciones brindaron 55 atenciones, aunque ninguna de ellas implicó traslado a hospitales. A esto se le suma 8 rescates y atenciones a 15 lesionados, que estos sí ameritaron el traslado a nosocomios del sector salud. No se reportaron personas extraviadas, por lo menos hasta el último reporte. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a información mucho más agradable. Mire esta iniciativa que tiene que ver con el uso de la bicicleta. La estrategia Tuxtla en Bicla, Muévete en Bici es una iniciativa de las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, así como de los propios colectivos que promueven el uso de la bicicleta o de personas que la utilizan de manera rutinaria como medio de transporte, la cual se llevará a cabo este martes 19 de abril. Un día en Bicla promueve la utilización de la bicicleta durante todo el día y al hacerlo compartir una foto o video en redes sociales usando el hashtag Tuxtla en Bicla. Al respecto, el secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, Aurelio Cruz Obando, dijo que dentro del calendario de efemérides hay 2 fechas que se celebran en conmemoración de la bicicleta. Una es el 19 de abril, la cual es una fecha tradicional, y la otra es el día 3 de junio, la cual está establecida con formalidad por la Organización de las Naciones Unidas. En esta dinámica estarán participando grupos de ciclistas de la ciudad y estarán utilizando este medio de transporte tanto funcionarios públicos como ciudadanos y comerciantes, al mismo tiempo que hacen uso del hashtag. Cruz Obando abundó que el objetivo es que los automovilistas identifiquen que hay una serie de ciudadanos que utilizan la bicicleta y con esto visibilizarlos, además de que este tipo de acciones abonan en términos ambientales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Otra buena noticia, pero para Tuxtla Gutiérrez, es que se ha logrado reducir el número de incendios. Aunque el mes de abril es el mes más álgido o el de mayores temperaturas, se ha logrado una reducción de incendios en comparación con el mismo mes del año anterior, dio a conocer el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla Velázquez. Dijo que la condición se debe a que se han realizado muchos trabajos preventivos, como en quemas controladas en ejidos, así como la realización de brechas cortafuego, apertura de brechas, líneas negras y algunas otras acciones preventivas, por lo que se ha tratado de concientizar a través de los comités comunitarios de Protección Civil para dar a conocer el buen uso del fuego. En cuanto a sanciones a personas que han utilizado el fuego como método de limpieza de terrenos, Mancilla Velázquez expuso que se han registrado 2 detenciones por esta acción en la zona urbana, una en el ejido Terán y una más en la colonia Plan de Ayala. Las acciones de quema no están permitidas de acuerdo con el bando de policía y buen gobierno, comentó el secretario de Protección Civil, al mismo tiempo de exponer que este trabajo se dio en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lo que permitió realizar la detención de las personas y posteriormente ponerlas a disposición de la autoridad competente, lo que sirvió como ejemplo para que otros propietarios redujeran este tipo de prácticas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Pues vamos al ámbito político. El senador Eduardo Ramírez Aguilar lamentó la no aprobación de la reforma eléctrica. Mire, le platico a detalle esta información, y es que Eduardo Ramírez lamentó que este lunes no se haya logrado el consenso necesario para sacar adelante la reforma eléctrica y dijo que México necesita encontrar un punto de encuentro que logre encauzar las necesidades del pueblo. Durante un encuentro con empresarios y representantes de varios sectores realizado en Tapachula, con la presencia del diputado Enrique Zamora Morlet,
El senador chiapaneco dijo que es lamentable que no se lograra prosperar con la reforma eléctrica, pero peor aún es la falta de un consenso. El espíritu legislativo está precisamente en la capacidad de lograr conjuntar voluntades que logren beneficios para el pueblo de México, señaló. Desde la perla del Soconusco, Eduardo Ramírez dijo que al desechar la reforma se perdió la oportunidad de poner en la mesa la discusión de su contenido, como el hecho de incorporar una tarifa preferencial para el pueblo de Chiapas, merecido por la gran aportación en generación de energía hidroeléctrica y que recientemente propuso para su discusión. Sobre el mismo tema habló el diputado federal Ismael Brito Mazariegos. Dice que la oposición quedó mal parada al no avalar la reforma eléctrica. Para el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Ismael Brito Mazariegos, la oposición, integrada por los partidos políticos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quedó mal parada ante la sociedad al no acompañar la iniciativa de reforma energética que envió el titular del Poder Ejecutivo Federal y que buscaba la soberanía en el tema de la generación de energía eléctrica. En su opinión dijo, sorprendió que varios legisladores y diputadas no respaldaran un proyecto que busca proteger la industria eléctrica en el país, y no es concebible, añadió, que estén a favor de que los recursos se vayan al extranjero. Entrevistado sobre el tema, previo a la discusión de la nacionalización del litio, mencionó que la discusión en la materia energética buscaba beneficiar con un 54% a la Comisión Federal de Electricidad, pero nunca se dejó a un lado al sector privado, pues ellos tenían la oportunidad de competir hasta en un 46% en relación al tema. Llama la atención, dijo el legislador federal, que a pesar de que se accedió a algunos puntos que metió la oposición, no se logró el consenso político para consolidar la estrategia que se discutió por varias horas en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. Como adicional, refirió que la propuesta traía como otros beneficios de la relación de las tarifas más bajas y un equilibrio entre la paraestatal y los empresarios, sumado a que se buscaba transformar los precios para 1.500 sistemas operadores de agua potable en toda la República Mexicana. Aunque ya no se buscará plantear de nuevo una reforma similar, puntualizó, la bancada ahora trabajará para tapar algunas lagunas que quedaron y que se relacionan con los recursos naturales. Como un ejemplo, dijo que se va a proteger al litio y para ello ya no requieren de las 2/3 partes de la legislatura federal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Mire, se actualiza el tema de las constancias de antecedentes no penales. Con la finalidad de garantizar la seguridad del trámite y prevenir actos de falsificación, el Poder Judicial del Estado de Chiapas actualizó la constancia de no antecedentes penales, un documento de carácter oficial y de información confidencial conforme a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La actualización tiene nuevas características de validación que buscan garantizar la seguridad en el trámite, así como prevenir la eminente circulación de documentos falsos. Los cambios están en el papel de seguridad, el cual se usa para evitar que puedan ser impresos en cualquier lugar, una franja verde a los costados y motivos en colores institucionales con un escudo nacional al centro, el cual dicen va a garantizar ser un documento oficial con una estampa dorada del escudo de Chiapas como sellos de seguridad. También posee la ubicación de los lugares de expedición de huella y sellos en tinta, firma, autógrafa de la o el responsable de la búsqueda de código de validación y cifrados en dígitos. El Poder Judicial del Estado llamó a la ciudadanía a actualizar las constancias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Esta sí que es una mala noticia. Se triplica la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas. 3 veces incrementó el número de desapariciones en niñas, niños y adolescentes del 2019 al 2021 en la entidad, destacó Jennifer Asa Gutiérrez, representante de la Asociación Civil Melel Jolabal, en la conferencia virtual Niñez Desaparecida en México de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. La activista explicó que, acorde a la tendencia nacional, el Estado mantiene un alza de las desapariciones, pues en 2019 se registraron 183, mientras que al cierre de diciembre existieron 625 infantes desaparecidos en Chiapas. En Chiapas no tenemos información pública sobre lo que pasa con las niñeces que desaparecen, son reclutados por el crimen, son usados para la trata, están muertos
o están vivos, cuestionó. Asa Gutiérrez declaró que hay una deficiencia en los registros, los cuales no permiten generar estrategias de prevención y erradicación de las desapariciones. Además, dijo que existen discrepancias entre los reportes estatales y los del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y ejemplificó con los datos de desaparición que subió la Fiscalía del Estado en 2021 con 625 desaparecidos, mientras que en el Registro Nacional solo se visualizan 51 desapariciones, 12 veces menos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. ¿Ha escuchado usted de la cascabel chiapaneca? Mire, aquí hay un dato interesante porque se trata de una serpiente con importancia médica. Debido a la perturbación de su hábitat en las temporadas de incendios, la deforestación y los cambios de uso de suelo, la víbora de cascabel chiapaneca tiende a hacerse más visible. En la Red para la Conservación y Divulgación de los Reptiles Venenosos de Chiapas emitió una tarjeta de identificación para prevenir accidentes al tratarse de una especie de importancia médica. Junto con la nahuyaca real y el cantil de agua, representan las especies de víboras de mayor cuidado por la letalidad de su veneno. En Chiapas, la actividad del veneno de la también conocida como víbora real en algunas regiones del estado afecta a las células de tejidos, órganos y sangre, ocasionando necrosis, hemorragias y fallas renales. La Red recomendó que basta con guardar una distancia prudente para evitar una mordedura y, en caso de un accidente, acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana. Destacan que, lamentablemente, por cuestiones culturales, tienden las personas a matarlas, lo que ocasiona que se encuentren en una situación de amenaza. Habitan en casi todo el estado. Basta con apreciar la cola de estos animales para saber que se trata de una serpiente de cascabel. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Otro tema, allá en Palenque causaron desastres y taparon la vía de comunicación migrantes internacionales. Esa información de mi compañero Genaro Sánchez desde Palenque dice que un grupo de migrantes de aproximadamente 40 personas, entre mujeres, hombres y algunos menores de edad, este inicio de semana realizaron un bloqueo a la altura de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada sobre el bulevar Palenque-Pacalná. Con ramas, piedras y artefactos lograron bloquear este punto y causaron caos vehicular, varando a cientos de automovilistas que los increparon a grado de buscar la forma de traspasar la valla humana. La manifestación subió de tono y cientos de conductores decidieron utilizar el otro carril del bulevar, pero distintas corporaciones policíacas se movilizaron y se constituyeron en el lugar y aplicaron el Estado de Derecho. Los uniformados lograron replegarlos y asegurar a varios, principalmente a quienes mostraron resistencia y trataban de agredir a los guardianes del orden. No obstante, se logró recuperar la vialidad para no seguir entorpeciendo las actividades de este arranque de semana. Mire, hay buenas noticias en Tuxtla Gutiérrez. Ha concluido ya la primera etapa de limpieza y rescate del río Sabinal. Le platico esta información y es que, acompañado de los secretarios de Protección Civil y Obras Públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Carlos Morales Vázquez dio a conocer la conclusión de los trabajos de limpieza y desasolve del río Sabinal. El alcalde tuxtleco detalló que desde la 15 Poniente hasta la altura del Parque de la Mujer Soldado se retiraron 3,941 toneladas de material de arrastre, esto con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y brindar seguridad a la población y sus bienes en la temporada de lluvias. Con estos trabajos se vuelve la capacidad hidráulica al río Sabinal y se reducen riesgos de inundaciones y desbordamientos causados por el asolvamiento de las alcantarillas. El alcalde informó que el inicio de la campaña masiva Limpiemos Tuxtla para el próximo sábado 30 de abril, convocada por el Ayuntamiento y el Consejo Consultivo Ciudadano, a las cámaras empresariales, colegios de profesionistas, instituciones educativas y también a la población en general. Invitó también al pueblo de Tuxtla Gutiérrez a participar en esta campaña de limpieza y participar, toda vez que con estas acciones se contribuye a mantener una ciudad limpia y también sustentable. El secretario de Obras Públicas del Estado estuvo en el municipio de Jitotol. Con el objetivo de brindar espacios deportivos dignos y de calidad en beneficio de las familias del municipio de Jitotol, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, supervisó los trabajos de rehabilitación integral de la unidad deportiva de esta localidad ubicada en la región norte de Chiapas.
al precisar que esta obra se desarrolla con un presupuesto superior a los 12.5 millones de pesos. Ángel Torres subrayó que se está cumpliendo uno de los objetivos del Plan Estatal del Desarrollo, que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que consiste en construir, rehabilitar y modernizar espacios deportivos en beneficio de las familias chiapanecas, principalmente de los pueblos originarios como Jitotol. Durante un recorrido por la obra, el funcionario estatal detalló que se rehabilita la cancha de fútbol con pasto sintético, la cancha de básquetbol, se construyen los sanitarios, la cafetería, se instalan los juegos infantiles, entre otras acciones importantes para que las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar actividades deportivas de su preferencia. Y mire, la Secretaría de Salud llevará a cabo pues un trabajo importante para identificar las conductas suicidas. Le platico esta información y es que el secretario de Salud de Chiapas, el doctor Pepe Cruz, anunció que en próximos días iniciará un censo casa por casa para la identificación de conductas suicidas con la finalidad de prevenir y disminuir el suicidio. Levantamiento estadístico que se realizará en 20 municipios de la entidad ubicados como los de mayor prevalencia. El funcionario estatal participó en una reunión de trabajo con el equipo del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, en la que se presentaron estrategias, código 100 y gestión de casos, las cuales serán aplicadas en el estado de Chiapas como parte de las acciones para atender la salud mental, que dentro de las cuestiones prioritarias considera el abordaje del comportamiento suicida. En su intervención señaló que 40 brigadas de apoyo a la salud mental se van a desplegar en 20 municipios del estado de Chiapas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas convoca a las personas mayores de 65 años a inscribirse al programa de pensiones. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado estatal de programas de desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, informaron sobre el inicio de la nueva incorporación al programa de pensión para el bienestar para las personas adultas mayores, a quienes cumplieron los 65 años en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario hizo un llamado a este sector de la población a incorporarse y registrarse para recibir estos beneficios, al tiempo de reiterar el respaldo del gobierno del estado a fin de que dichas pensiones favorezcan a más chiapanecas y chiapanecos. Por su parte, Aguilar Castillejo explicó que las personas que cumplieron 65 años en los meses de enero a abril podrán acudir del 18 al 30 de abril a uno de los 149 módulos de atención más cercanos a su domicilio, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Agregó que en el caso de Tuxtla Gutiérrez, el centro integrador se ubica frente al Parque 5 de Mayo. Reiteró que para esta incorporación, que es gratuita y universal, las y los beneficiados deben llevar identificación oficial, clave única de registro de población CUR, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, no mayor de 6 meses. En caso necesario, podrán nombrar a un auxiliar de absoluta confianza que les asista en el cobro de su pensión. Y bueno, Carlos César, antes de ir a la portada y contraportada, voy a leer esto que pues hace referencia a la donación de sangre del compañero René Araujo. Mire, se solicita donadores de sangre tipo B positivo para René de Jesús Araujo González, que es un compañero fotógrafo, también fotoperiodista, se encuentra en el Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Si usted tiene la voluntad de apoyar, hay un número telefónico que es el 961-215-6757. La familia de Araujo le va a agradecer mucho. Le digo, es un servicio social que hace referencia pues a la, digamos, petición de sangre B positivo. Usted ve en pantalla la imagen donde aparece este número telefónico que con mucho gusto se lo repito si usted tiene la amabilidad de ayudar. Es el 961-215-6757. La sangre es para René de Jesús Araujo González. Él se encuentra en el Hospital Gilberto Gómez Maza, aquí en la capital chiapaneca. Pronta recuperación a nuestro compañero de mil batallas, el René. Sí, 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 por supuesto. Mil batallas desde el movimiento Zapatero. Bueno, desde mucho más antes, pero la etapa más álgida, digamos, del trabajo periodístico fue durante el movimiento zapatista, sí, ¿no? Así es, perdón. Cama 129 está mi compañero René del Hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Si puede ayudar, por favor, a donar sangre, se lo vamos a agradecer todos los del gremio
periodístico. Bueno, hoy es martes 19 de abril del 2022. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. El gobernador convoca a inscribirse en pensión para el bienestar. Aumenta 50% la afluencia turística en Chiapas durante Semana Santa. Lamenta el senador Eduardo Ramírez Aguilar no aprobación de la ley energética. Aplicarán censo para prevenir los suicidios, anuncia el doctor Pepe Cruz, secretario de Salud de Chiapas. El Seguro Social dice que hay sin refuerzo 900.000 mayores de 18 años en Chiapas. Bloque opositor evita la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados Federal. En la contraportada en Chiapa de Corzo, hallan cuerpo que flotaba en el río Grijalva. En la sección de opinión, hoy están mis compañeros, mi compañero Elio Enrique Estobar desde San Cristóbal de las Casas, Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Loré de Mola, Julio Hernández López y Carlos Ursúa. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, martes 19 de abril del 2022. En el fútbol mexicano hay jornada doble por el partido Molero. México, ¿no? Por el partido Molero que juega, creo que el 28, ¿no? El 28. No tengo idea, Carlos. México contra Guatemala. Bueno, hoy a las 7 de la noche van a jugar Necaxa contra los Tigres. A la misma hora Pachuca recibe al Puebla. A las 9 las Chivas reciben a Tijuana. Y también a las 9 Mazatlán recibe a Santos. Mientras que el Toluca recibe también a las 9 el equipo de Juárez. Y mañana a las 9 el América recibe a León. Se les va colando el AME, ¿no, Carlos? Se les va colando. A ver qué tal le va a nuestro equipo a las Águilas del América. Vamos a más de la información deportiva. Angelino de Herrera resultó el triunfador de la primera corrida de la Feria de la Primera de la Paz 2022, luego de cortar tres orejas y salir a hombro de la Plaza de Toros La Coleta en San Cristóbal de las Casas. El matador de origen tlaxcalteca deslumbró a la afición de Chiapas portando un terno en blanco y oro y a través de valientes muletazos se lució frente a sus dos astados, Agradecido y Tamarindo. La experiencia del matador salió a relucir y le permitió manejar a sus enemigos con tandas de derecha y el lucimiento en el segundo tercio, levantando la ovación del público a la hora de colocar las banderillas. Pero fue con su segundo toro de la tarde con el que vivió sus mejores momentos al cortarle las dos orejas, lo que le valió ser la máxima figura de la primera cartelera efectuada en Tierras Coletas luego de 2 años de ausencia por la pandemia del COVID-19. Por su parte, el diestro mexiquense Ernesto Javier Calita no tuvo la suerte de su lado y fue con su segundo burel de nombre Paquito con el que logró llevarse al menos una oreja. Finalmente, el torero hidrocálido José María Hermosillo se fue con las manos vacías de Chiapas, pues no le encontró la forma a los dos astados de la ganadería de Felipe González. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Universidad del Sureste dio un golpe de autoridad y luego de empatar sin goles ante Dragones de Oaxaca y sumar el punto extra de los penales por 6-5, llegó a 35 unidades y aseguró su histórico pase a la liguilla de la zona A de la Liga TDP como uno de los 4 mejores del grupo 2. Como se esperaba, el partido fue tenso, con ambas escuadras disputando fuerte todo balón, a sabiendas de lo importante que era el triunfo, dando todo en la cancha pero sin lograr abrir el marcador, por lo que el 0-0 persistió durante los 90 minutos. Después de lograr el objetivo de sumar un punto con el empate, UDS mantuvo el temple para ir a buscar el extra en penales, instancia en la que el portero Luis Guillén hizo la diferencia al atajar el sexto tiro de los locales cobrado por Ronaldo Pérez, en tanto que Ronaldo Vázquez sentenció el definitivo para poner el 6-5 a favor de los chiapanecos. Con este resultado, la Universidad del Sureste llegó a 35 puntos que lo colocan en la quinta posición del grupo 2, ya con el pase a la liguilla como uno de los 4 conjuntos con derecho a ascenso, sumándose a otros 2 de casa que son Lechuzas y Deportivo Pro Foot Soccer, que también están clasificados para la fiesta grande junto al Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Luego de concluir la fase regular del torneo femenil A de forma invicta, Dream Team inicia este martes a las 8 de la noche ante Halcones la lucha por el segundo título de la Liga Municipal de Tocha Bandera, que tiene como sede el emparrillado del Parque Caña Hueca.
Si bien debido a la Semana Santa, la directiva de la Liga Municipal optó por suspender actividades, programó 4 encuentros para este martes 19 de abril, entre estos el duelo de postemporada en el que Dream Team sale como claro favorito gracias a su récord perfecto de 16 victorias y 0 derrotas, mientras que Halcones buscará dar la sorpresa de la temporada al llegar con marca perdedora de 3-13, calificando de último lugar a las finales. En espera que harán los partidos Queens contra Maidens, Águilas Reales ante Panteras y Piratas contra Zorro, los cuales serían programados hasta el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo. De igual forma, en el torneo femenil B, el representativo del Dream Team Junior jugará este martes a las 9 de la noche contra su similar de Marlins, también en el arranque de los playoffs. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La tercera fecha del Campeonato Estatal de Motocross está lista para celebrarse los días 23 y 24 de abril y será en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, la sede oficial para las competencias. El evento, como al inicio de la presente temporada 2022, reunirá tanto a los pilotos de la Asociación Chiapaneca de Motocross, ACHMAC, como al Motoclub del Sureste, MX. El sitio verá, después de un par de años, actividad oficial, pues aunque no es ajena a recibir este tipo de eventos, en esta ocasión sí recibirá a pilotos de la entidad y algunos invitados que llegan de otros estados, como normalmente sucede. Para esta ocasión, dentro de la convocatoria se especifica que habrá una bolsa de premiación a repartir entre todas las categorías de 30,000 pesos, algo que no se había dado desde el año pasado. Otro dato a considerar es que para la jornada de 2 días se permitirá la entrada al público y será totalmente libre. Únicamente deberán portar en todo momento el cubrebocas. La pista del aeropuerto, como se le conoce, se suma a las que en el 2021 se habilitaron por parte de la ACHMAC, que busca poco a poco ir sumando mayor cantidad de participantes y así elevar el nivel competitivo del motocross en la entidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La chiapaneca Cintia Carolina Centeno mantiene ardua preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Esto como parte de los trabajos correspondientes con la selección mexicana de la categoría adultos, que competirá tanto en el Campeonato Mundial como en el Campeonato Panamericano de la especialidad. Desde el 11 de abril, la atleta de Esperanzas Olímpicas está en la capital del país, siendo parte de la concentración que realiza la Federación Mexicana de Taekwondo y que concluirá el próximo 30 de abril. El llamado de la federación fue directo para la atleta del profesor Williams de León Molina, quien ha logrado estar en varios procesos de selecciones, tanto en categorías juveniles como en la sub-20, y ahora está cumpliendo su proceso con este nuevo llamado en la máxima división de la representación azteca. La taekwondoín chiapaneca ha logrado ser tomada en cuenta por las máximas autoridades de este deporte en el país, luego de haber estado en el podio en el Campeonato Nacional de Adultos realizado en Oaxaca en el año 2021, por lo que ahora mismo la atleta cuenta con grandes posibilidades de obtener un cupo en la categoría de adultos. Para la representante estatal, la oportunidad de unirse al equipo azteca significará un avance importante, pues el Mundial y Panamericano son certámenes que muestran el camino hacia unos Juegos Olímpicos y para Centeno Durán, el próximo proceso es el de París 2024. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, y ahora nos toca informarle a usted de la cultura en voz de Darwin Mendoza. Dale, como lo anunció hace aproximadamente un mes, durante su primera presentación del 2022, la Sinfonieta de Chiapas confirmó que este 27 de abril se llevará a cabo un concierto denominado Cri-Cri Sinfónico. De nueva cuenta, la agrupación dirigida por el maestro Roberto Peña Quesada se presentará en la concha acústica de la Universidad Descartes en punto de las 19 horas. Para esta ocasión, la Sinfonieta estará acompañada de las sopranos Suendi Kamal y Sharon Hernández junto al barítono Eric Cruz, intérpretes que ya han sido dirigidos por el maestro Roberto Peña Quesada en anteriores conciertos cuando dirigía la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Para los interesados en acudir a la tercera presentación de este proyecto independiente, pueden solicitar informes llamando al 961-657-9156 y reservar sus lugares. A través de las redes sociales de la Sinfonieta de Chiapas, adelantan que dichas presentaciones no es un homenaje más a Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, sino es una celebración musical para disfrutar y compartir con todos el mundo el talento del viejito cantor. Esta sería la tercera presentación de la agrupación, que se formó meses después de la rescisión del contrato de Peña Quesada de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, ya que entre los meses de marzo y abril de este 2022 presentaron un concierto de música cubana en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza.
El mapa de Chiapas aparece en colores celeste, verde, amarillo, naranja y blanco. La parte en celeste indica temperaturas bajas y se va a registrar en la meseta Comiteca, Tojolabal y Alto Xoxil Celtal. La parte en verde indica temperaturas moderadas y se va a registrar en la región del Soconusco y la Sierra Mariscal. La parte en amarillo indica temperaturas altas y se va a registrar en la zona Frailescana, la región metropolitana y la región de los Llanos, mientras que la parte en naranja indica temperaturas altas para la región del Istmo Costa y el Valle Zoque. La parte en blanco indica vientos del norte y noreste y se presenta en las regiones norte, Mezcalapa de los Bosques, Turijas del Talchol, Maya y Selva Lacandona. El frente frío número 43 continuará desplazándose sobre el oriente del Golfo de México, donde comenzará a presentar características de estacionario. Este sistema frontal ocasionará un débil escurrimiento de aire fresco sobre el sureste de México, así como viento del norte y noreste de 20 a 40 kilómetros por hora, con probabilidad de chubascos aislados en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Bosco, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que nos ve y nos escucha. Hasta mañana.